Agricultura y Riego, Víctor Maita, aseguró este lunes que el país cuenta con suficiente materia prima para tener una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar en Piura, tal como lo prometió ayer el presidente Pedro Castillo durante el lanzamiento de la segunda reforma agraria. En esa línea, el titular del Midagri destacó la importancia de los fertilizantes en la cadena productiva del país, por lo que recalcó la necesidad de que nuestro país cuente con su propia planta de producción, sobre todo ante el alza de los precios de este recurso en el mercado internacional. Es importante que nuestro país tenga su propia planta procesadora de fertilizantes. ¡Exitosa! Y sí tenemos en nuestro país la materia prima, tenemos los fosfatos de Bayóvar. Bueno, nosotros vamos implementando un mecanismo de apoyo directo a los agricultores, pero allí vamos a seguir atendiendo, ¿no?, cada vez que se presentan esto, y por eso consideramos que es importante que nuestro país tenga su propia planta procesadora de fertilizantes. ¡Exitosa! Y sí tenemos en nuestro país la materia prima, tenemos los fosfatos de Bayóvar y podemos tener esta planta procesadora de fertilizantes en nuestro país. Y ahorita estamos en el estudio de prefactibilidad de esta planta procesadora. Desde la fortaleza ceremonial de Sacsayhuamán en Cusco, el jefe de Estado insistió ayer en la necesidad de que el país tenga su propia planta de producción de fertilizantes. El único país de la cuenca del Pacífico que tiene fosfatos, y en lugar de producir fertilizantes, los exportamos como materia prima para que otros países produzcan los fertilizantes que luego nosotros compramos. Por eso hemos iniciado los estudios para instalar una planta de producción de fertilizantes en base a los fosfatos de Bayóvar que tenemos en Piura. En mi gobierno tendremos una planta de fertilizantes en base a fosfatos en favor a todos nuestros productores, e incluso pasaremos a ser exportadores de fertilizantes fosfatados en la región. ¿Y tú qué opinas sobre la declaración del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, en donde señala que tenemos materia prima para hacer funcionar una planta de fertilizantes? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima!